En el Día Internacional de la Mujer, en el canal Estelar Network Mundo Deportivo, Gabo Sports, queremos rendirles tributo y homenaje. Por eso traemos este video motivacional para todas las chicas que les encanta hacer deporte, tal como gimnasio, pesas, crossfit, etc. Adelante con el video. Seguramente vieron su historia en una película, pero no, esto es real. Bethany Hamilton fue una de las mejores surfistas en el mundo. A los 13 años perdió el brazo izquierdo por un ataque de tiburón, pero pese a no tener brazo y haber superado sus miedos, ahora continúa surfeando. Tiene una hermosa familia, ama a sus tres hijos y vive en la playa. Bethany Hamilton domina el mar. Si creían que las mujeres no practican boxeo, están equivocados. Ella es Cecilia Rackets, una de las mejores boxeadoras en todo el mundo. Es colombiana, de niña vivió en un orfanato, tiene cultura noruega, se coronó como la primera dama del boxeo y ha ganado varios cinturones. Y por eso, y más, es una campeona indiscutible. No le teme al ring, porque lo domina. Punching the first lady in Cecilia Rackets. Keep in mind, 10 2-minute rounds, not a lot of time. Alexa Moreno es una gimnasta olímpica mexicana. En los Juegos Olímpicos de Río 2016 fue criticada por su apariencia física, pero eso no le importó. Tiempo después se convirtió en la primera mexicana en subirse al podium en un mundial de gimnasia internacional. Actualmente estudia arquitectura, es amante de la cultura japonesa, su película favorita es Cómo entrenar a tu dragón y su libro favorito es El Principito. Serena Williams es una jugadora de tenis profesional. Ha ganado más de 23 títulos individuales. Ha ganado medallas de oro en Juegos Olímpicos. Le encantan las nueces y los frijoles. Además, detesta la carne y los huevos. A chance for some easy games. Katy Martínez es una futbolista mexicana. Juega en la delantera con Tigres Femenil y además es parte de la selección nacional mexicana. Estudió la carrera de odontología, tiene 22 años, pero desde los 6 años comenzó a jugar fútbol. Le gustan los tacos y sabe tocar la guitarra. Ah, y su sueño es ir a jugar fútbol a Europa. Primer palo, pelota cerrada, gol, gol, la tiene Katy, gol, 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 golazo de Katy Martínez. Diana Ayala, no podía faltar nuestra fitness girl desde Colombia con el siguiente video. No hagas esto cuando hagas press francés, te enseño. Como todos los miércoles, subo esta dinámica a mis historias para que ustedes me digan qué estoy haciendo mal. El error en el video de hoy está en los codos. Al mantener los codos abiertos, no tenemos la posición correcta para que el tríceps trabaje y podemos llegar hasta generar una lesión. En este ejercicio es importante que alinees tus codos, tu muñeca y tu hombro. Los codos deben quedar apuntando como hacia tus rodillas, súper estables, y únicamente generas la flexión en el codo llevando la barra hacia tu frente
Y acá te voy a mostrar unos tips para que le saques el mayor provecho al ejercicio. Hay tres formas en las cuales lo puedes realizar. La primera, llevando la barra como hacia tus ojos. La segunda es llevando la barra como hacia tu frente. Es mucho más desafiante para el tríceps. Y la tercera es llevándolo por detrás de tu cabeza. En esta variación vas a sentir mucho más el trabajo en la cara larga del tríceps. Así que con toda. Truco para que le saques el mayor provecho a esta máquina. Esta es una máquina que nos permite trabajar la parte alta de nuestro glúteo, el glúteo medio. Pero nosotros podemos sacarle un poquito más de provecho si queremos enfocarnos también en el glúteo mayor. Es muy sencillo, vamos a colocarnos más hacia afuera, inclinamos nuestro tren superior a mayor inclinación, mayor flexión de cadera, mayor activación de glúteo mayor. Y cuando lo ejecutemos vamos a trabajar también nuestro glúteo mayor. Y si te gustó este video, dale like y sígueme para más. Cuéntanos, ¿qué te apasiona? ¿Tu personaje favorito? ¿Las mascotas que son parte de tu familia? También en el Día Internacional de la Mujer, María Casas desde España engalana nuestro programa. ¿Cómo saber si estamos cogiendo el peso adecuado para cada ejercicio? En primer lugar, estamos cogiendo demasiado peso cuando suceda que tenemos un recorrido parcial y no llegamos a completar todo el rango de movimiento. Cuando tenemos también una mala técnica que no solo compromete el ejercicio, sino también el riesgo de lesionarse. También cuando al terminar la serie o incluso al día siguiente acabamos con dolor en zonas que no deberíamos. Y por otro lado, estaremos con un peso muy liviano cuando hagamos demasiadas repeticiones rápidas del ejercicio mientras pensamos en la compra de esta tarde. Por tanto, estaremos con el peso adecuado cuando trabajemos con intensidad y sin sacrificar la técnica. Hemos llegado al final de este programa, el cual esperamos haya sido de vuestro completo agrado. Este programa lo hicimos con mucho cariño, con mucho aprecio para todas nuestras fans y nuestras suscriptoras del canal El Estelar Network y de su programa El Mundo Deportivo. Con nosotros, Dios mediante, hasta el día de hoy.